Avanza torneo abierto de microfútbol en la cancha del barrio La Floresta. Bueno, hay 14 equipos, se dividió en dos grupos de 7. Juegan con los de intergrupo, juegan con los del grupo del frente y clasifican 4 de cada lado. Después que clasifiquen los 4 de cada lado, salen los dos primeros de cada grupo a jugar semifinal y final. Equipos que vienen destacándose en los grupos al cierre de la primera vuelta del torneo. Terminando ya la primera etapa, que son todos contra todos en el mismo grupo. Hasta ahora se dan por conocer varios equipos en un buen nivel, gran nivel, como son lo de Tobar, Eléctricos, UMA que no va de primer, UMAM que no va de primero, pero va invicto también. Otros equipos como Amigos, Yondó. A la par también se desarrolla el torneo de veteranos mayores de 50 años. También va terminando la primera etapa, que este fin de semana, el sábado, tenemos los 3 partidos para terminar la primera vuelta, para iniciar nuevamente en octubre la segunda vuelta, ya la recta final para llegar a diciembre con buen fútbol. Los partidos de veterano se juegan durante el fin de semana. Y este año nos ha tocado ponernos bastante apretados, sobre todo en la categoría abierta, porque todos son amigos y después se nos desaparecen los amigos. El ganador del torneo abierto obtiene cupo al hexagonal en el mes de diciembre.